Aléjate, ¿eh? Te vas a arrepentir de esto. Chicos, el payaso del traje negro y blanco, ¿vale? Ha regresado y estaba justamente ahí, ¿vale? Decía, chicos, hace nada, pues bueno, me fui a asomar aquí a la ventana y lo vi ahí, ¿vale? Lo que pasa es que no tenía la cámara en mano y no lo pude grabar. Pero ahora mismo se ha ido, ya no está, ¿vale? Así que, chicos, el payaso, ¿vale? El payaso está aquí por la zona. Por la zona, así que en cualquier momento puede venir a mi casa otra vez y me la puede liar parda o no sé qué coño, ¿vale? Recuerden, chicos, que esta gente quiere, ¿vale?, que firme el contrato este para que me una, ¿vale?, al tema de los hackers de Project Sorgo, pero no lo voy a hacer, ¿vale? No lo voy a hacer y punto. Y bueno, chicos, no sé hasta dónde va a llegar esto. No sé, vale, no sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé cómo actuar. Chicos, voy a llamar a Lowe para que no venga con los mini Jumpman, ¿vale? Porque en nada seguramente Lowe vendrá con los mini Jumpman que salieron. Y claro, si el payaso está por aquí puede ser peligroso, ¿vale? Voy a coger el móvil, chicos, y voy a llamar a Lowe. Vale, tengo que comentárselo, chicos, pero tampoco quiero que asustarla, no mucho. ¿Eh? Eti. ¿Qué pasó? Mira, te comento, ¿vale? No vengas a casa, ¿vale? Porque yo sé que tú ibas a venir sobre las 2. Son las 2 menos 20. No vengas, ¿vale? Quédate con los niños, no sé, o en la casa de tu madre o lo que sea, ¿vale? Porque... ¿Qué pasó? Porque fui a la ventana, ¿vale? Y apareció el payaso este con el traje blanco y negro, ¿vale? Ok, el de los vídeos. Entonces, por favor, no quiero que vengas, ¿vale? Porque no sé si este payaso estará por aquí, por la zona, si quiere entrar en mi casa o no sé qué coño, ¿vale? Por favor, no vengas, ¿vale? Vale, vale. Tú estás con los niños, ¿no? Sí, sí. Vale, ¿me puedes pasar, no sé, a Damián o a Dariel? No, es que ahora mismo no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque fueron un momento con mi madre a comprar. Pero espérate, a ver, te acabo de decir que vayas a la casa de tu madre. ¿Estás en la casa de tu madre? A sí. Ver. No entiendo. Sí, sí. ¿Tú no saliste ahí, al centro comercial? Y... No. ¿No están los niños ahí contigo? Que no, que están con mi madre. ¿Gordi? ¿Seguro? ¿No me engañas? Que no, que están con ella. Vale, ok. Bueno. Vale, ¿qué te pasa? No, nada, es que me resulta raro porque te digo que te vayas a la casa de tu madre, ¿vale? Y me estás diciendo que... Es decir, primero me dices que estás con los niños, pero ahora me dices que los niños están con tu madre. ¿Vale? Supuestamente tú estabas en el centro comercial y me estás comentando que estás en la casa de tu madre. No sé, me suena un poquito todo sin lógica, ¿no? Pero bueno. No, no. Búscale la lógica. ¿Que le busque la lógica yo? ¿Que le busque la lógica? Pero si no tiene... ¿Qué tiene? Bueno, entonces. Venga, no venga, ¿vale? Venga, chao. Chao.
Vale, ten cuidado. Bueno. Bueno, un besito. Te quiero. Chicos. No sé, pero no te alogüe como que. No te alogüe, chicos, súper rara, ¿vale? Y que no me cuadra, ¿vale? Lo que me está. No me cuadra, chicos, lo que me está comentando, ¿vale? Chicos, no sé, repito, ¿vale? Noté a Lowe súper rara, ¿vale? Esto no me está gustando nada, porque estoy pensando que a lo mejor hay alguien con Lowe en plan, como las películas, ¿vale? Que lo típico, ¿vale? Que hay alguien con la persona secuestrada o algo y le dice que diga las cosas que el otro diga, no sé si me entiende. Y estoy preocupado por Lowe, ¿vale, chicos? Porque me estaba hablando de una forma súper extraña, súper rara, que no tenía ni una puta lógica. Y. Chicos, parece que los hackers del Project Sorgo han entrado aquí en mi PC, ¿o qué coño? No sé qué puede significar esto, ¿vale? No tengo ni idea. Ahora mismo, chicos, estoy súper ultra mega acojonado, ¿vale? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime. ¿Qué quieres? Por favor, déjame en paz, ¿vale? Te lo pido, ¿vale? Déjame en paz, te lo pido por Dios, ¿vale? ¿Por qué haces esto, vale? ¿Qué quieres? Dinero. Yo te doy dinero, ¿vale? ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? Dime cuánto quieres. Dime el dinero que quieres, ¿vale? Te lo doy y me dejas en paz, ¿vale? ¿Ok? Si no hago ruido y me escondo debajo de la cama y no hay actividad en la casa, ¿vale? Puede ser que se vaya. Es imposible que entre porque dejé la llave en la puerta, ¿ok? Vale.
La gente se preguntará, ¿por qué coño hago esto debajo de la cama? Pues bueno, mi intención, ¿vale, chicos? Es esconderme, no hacer nada de ruido y que, bueno, que la casa esté totalmente, pues bueno, en silencio, ¿no? Totalmente. Y bueno, hay dos opciones. Una, escucha bien, payaso asesino. Tienes que hacer que Johan firme el contrato de Project Sorgo. Porque si no, tú sufrirás la consecuencia, payaso asesino. Tú sufrirás las consecuencias. Piensa bien algo para que Johan se una a nosotros. El payaso se fue. Y chicos, el payaso coge el portátil de Lowe y el hacker le manda un mensaje al payaso en plan como que haga las cosas o sufrirá las consecuencias. Pero qué coño, no entiendo nada. Entonces, qué coño, no entiendo nada. El payaso este, qué coño, no es malo. Es bueno, la verdad es que no sé, ¿vale?
verdadero malo es el hacker este? No tengo ni idea, ¿vale, chicos? Esto es una puta locura. Joder, chicos, eso sigue ahí, ¿vale? En la pantalla. Vale, vamos a ver. ¡No! ¡Oh!